¡Váganos! ¡Largaron! ¡Internacional Copa Challenge, señores! ¡2022! Felicitaciones. Gracias. Viviéndolo desde cerca. ¿Hace cuánto que estás en el Remanso, Tito? Yo hace 22 años que estoy en el auto. 22 años. Y esta es la... Me imagino que viene va a ser 23 años. 23 años. Sí. Me imagino una alegría enorme, ¿no? Sí, toda la carrera que se gana es una alegría. Para mí todas las carreras son iguales. Pero es algo especial para ganar en Remanso una challenge, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Para cualquiera, me imagino que debe ser lo mismo. ¿Para quién le dedicó el triunfo? A todo. Desde Jorge para abajo, Jorge que le queda la cara por nosotros, después el patrón que siempre nos banca. A todos los compañeros, a los chicos que nos vinieron. Y ahora se nota el trabajo de tanto sí, tiempo, ¿no? Sí, con humildad y con trabajo se llega. No, felicitaciones, Tito. Gracias, Lautaro, gracias. Estamos con Francisco Gómez, acaba de ganar la Challenger en Posada. Cuéntanos, Francisco, ¿cómo fue el desarrollo de la carrera? Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad que una carrera muy linda. Largamos creo que todo medio juntón, pero enseguida hizo la diferencia. Y bueno, de ahí vine porque 400 metros, como recién decía Tiki, mirando de cerca, pero corriendo de lejos, la verdad, y todos son contrarios, todos vienen corriendo, vienen empujando y no te puedes cuidar en ningún momento. Y bueno, hizo la diferencia el caballo y se aguantó y llegó, la verdad, que con el resultado que esperábamos realmente de él. Francis, ¿es la carrera más importante de tu vida? Y
tuve ya carrera importante, me faltaba ganar esta, le gané la Emperatriz, la Recta con Sofía, gané la Copa de Comba con Sofía, y muchas pollas de potrillo, carrera importante, y esta carrera, esta challenge que me faltaba ganar, que doy gracias a Dios nuevamente, que creo que completé con esta carrera, creo que completé todas las carreras, las competencias más grandes que corrí durante lo que llevo trayectoria de jockey. Bueno, Francisco, me alegro por esta gran victoria y lo esperaban al triunfo. ¿Les gustaba mucho sí, el caballo? Sí, la verdad que el caballo, como te dije, un caballo muy noble, muy cierto, muy corajudo. Y siempre nos gustó porque siempre le iba sacando de adentro lo que nosotros no sabíamos y es lo que ahora demostró el caballo. Bueno.